esto surgió por medio de mi hijo. Usted sabe, la nueva cultura, Millennium, son emprendedores. Yo siempre he tenido en el corazón que un país para desarrollarse tiene que tener emprendimiento, tiene que las personas jóvenes son las que desarrollan el país, haciendo empresa, creando patria, como digo yo. Mi hijo es un joven de 27 años, se graduó en el exterior, pues viene con las ideas del exterior, se graduó en Europa. Él comenzó a trabajar en una empresa muy importante, un banco importante del país, y un día me dijo: papi, no soy feliz, vamos a hacer algo juntos. Entonces, pues, vamos a hacer algo juntos, vamos a ver qué hacemos. Yo soy especialista en comida, como ustedes saben, es lo que me gusta hacer, lo que disfruto, hacer comidas. Entonces le dije: mira, José, yo tengo una idea, vamos a hacer una muy buena comida china, porque la comida china en Barranquilla, la comida china en Barranquilla es una vaina ancestral, lo llevamos en el ADN, porque a los barranquilleros les encanta la comida china de toda la vida. Toda la vida en Barranquilla se ha comido con muy buena comida china. Dije: yo tengo una idea y tengo una fórmula. Vamos a comenzar con este nuevo proyecto y vamos a hacer un negocio familiar. Vamos a hacer el sueño tú y yo juntos, que es lo más importante. Y comenzamos entonces, los dos comenzamos a elaborar el proyecto en papel. Total, del día a la mañana ya estaba listo el negocio. Y comenzamos con... Yo tuve un restaurante hace mucho tiempo que se llamó Chin Chin, con una receta muy buena de un arroz, donde todos los materiales que usamos, los ingredientes son importados. Por eso tenemos un sabor, tenemos el sabor de siempre de nuestro arroz. Por eso le decimos la de siempre. Es un sabor de hace mucho tiempo en Barranquilla. Rescaté el sabor por medio de varias personas que han trabajado conmigo por mucho tiempo, que son los cocineros, que se llaman paileros. Paileros porque saben utilizar la paila. Todo es importado, los materiales que usamos. Inclusive las estufas son importadas. Son unos wok importados de la China, donde tienen unos BTUs. BTU significa los grados de calor. Donde se fusiona la salsa soya con el arroz, por medio de estos BTU que llegan a 1000 grados centígrados. Con las verduras por eso quedan crocantes, porque es un choque térmico que tienen, y apenas tú las echas en la paila, enseguida se cocinan. El brócoli dura 30 segundos cocinándose y queda crocante, queda además de un verde muy bonito. Bueno, entonces sigo, no me desvío, comenzamos el negocio. Hablamos con los señores de Rappi, tuvimos excelente aceptación con Rappi y comenzamos a trabajar con Rappi nosotros abrimos en agosto 12 y el primer día que abrimos, abrí un domingo, a las 12 del día abrimos el negocio y a las 12 y media teníamos 200 pedidos. Entonces yo cojo a él, lo aparo de la silla y le digo: papi, dame un abrazo, tu negocio es una realidad. Porque era, de todas maneras, era el primer negocio que él montaba. Decía, yo decía: Dios mío, ojalá ayúdanos, ojalá que su primer negocio sea exitoso para que tenga una buena experiencia. Y de ahí hemos venido trabajando de la mano los dos. No descansamos ni un día, porque esto se trabaja todos los días. Ni un día cerramos, abrimos todos los días. Comenzamos 6, ya somos 18 personas trabajando. Tenemos una muy buena locación. Ya hoy somos patrocinadores del Junior, que es nuestro equipo del alma. Vamos al estadio, tenemos una pancarta ya. Hemos ido adquiriendo cositas que Dios nos ha mandado, unas bendiciones muy, muy grandes. Y vamos trabajando de la mano. En este momento estamos abriendo en Bogotá, ya tenemos local, queremos inaugurarlo para la segunda quincena de abril y llevar nuestro producto a varias partes del país, hacer un sueño realidad, que es en la empresa familiar que se llama Tigre Comida China, utilizando mi sobrenombre de toda la vida y la experiencia y la fuerza de él, un joven de 27 años, presto a trabajar 24 horas, heredado obviamente, porque lo ha visto toda la vida de su mamá y de mí, y de su hermana. Tenemos una empresa familiar y pues estamos a la orden para servir a toda Barranquilla. Prueben nuestro arroz. La caja tiene 1.800 gramos. Con esa caja comen aproximadamente 6 personas. Y llega caliente, llega lleno de proteínas, con excelente materia prima, con una caja muy bonita, como la ven atrás, con el logotipo del Junior. Estamos apoyando a nuestro equipo, estamos apoyando a nuestra gente y los invitamos a probar nuestro nuevo negocio. Y muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Bueno, Tigre tiene variedad para todo el mundo. Tiene un arroz especial que consta de cerdo, pollo y camarón. Ese arroz vale 28 mil pesos. Tiene 1.800 gramos. Tenemos arroz de pollo, tenemos arroz de lomito, tenemos un arroz vegetariano para las personas vegetarianas. Tenemos comida vegetariana porque tenemos un chosui de verdura solamente. Tenemos la variedad de la comida china de siempre. Tenemos lomito con brócoli, tenemos chosui de verduras, chosui con carne,
Tenemos, y tenemos una cosa especial nueva, que tenemos el Mongolian Beef, la carne del estilo Mongolian. Es una carne muy, una carne como crujiente, con una salsa dulce, a base de soya, a base de jengibre y con tallos de cebollín. Muy delicioso al paladar, muy agradable. Además de eso tenemos el lo mein nuevo y venimos próximamente con otros platos nuevos. Pero básicamente tenemos la comida de siempre, la comida que el barranquillero entiende, que le gusta. Además la llevamos a todas partes de Barranquilla, porque tenemos un excelente motorizados. La comida llega a tiempo. Los domingos hay que pedir temprano porque a las 12 del día ya tenemos muchísimos pedidos. Se demoran, pero llegan. Se demoran 45 minutos, que es lo que se demora en cualquier parte. Llega caliente, llega sabroso. Son ingredientes de primera. Los invito a que lo vengan a probar. Tenemos pues un local muy bonito, con toda la asepsia posible, muy bien situado, cerca de la 76. Todo lo hacemos a domicilio, todo lo hacemos fresco y todo lo hacemos con el corazón, que es lo más importante. Porque yo cocino para mí. Yo vendo lo que me gustaría que me vendieran a mí. Esa es mi idiosincrasia. Además, a muy buen precio, para que todo el mundo pueda degustar este producto. Entonces yo, pues el primer emprendimiento que tuve fue Psycho Poke. Básicamente eso surgió desde la casa, desde mi cocina. Duré 6 meses trabajando desde mi cocina, haciéndolo yo mismo el producto. Entonces un día, mi mamá y mi papá cansados de verme ahí, de no dejarlos comer tranquilos, pues mi papá salió con la idea de que nos mudáramos. Entonces básicamente cogimos un local sin saber qué íbamos a hacer. Y pues ahí surgió la idea de hacer, pues de volver al tema de la comida china. Entonces básicamente de ahí sale una idea que mi papá tuvo. Bueno, y todo ha evolucionado de la mejor manera. Bueno, el modelo de negocio de Tigre básicamente consiste en tener 2 canales de venta. El primero es la venta directa, que es cuando la persona llama al teléfono y hace su pedido y se le envía con un domiciliario propio. El otro canal, que es Rappi, es cuando la gente hace su pedido mediante la aplicación. Entonces, él hace su pedido mediante la aplicación y se le manda. Básicamente, esos son los 2 canales. Y pues tenemos un tercer canal, que es cuando las personas se acercan aquí al local y hacen el pedido pues directamente. Pues mira, te cuento, Rappi ha sido fundamental para el crecimiento que ha tenido Tigre Comida China en estos 7 meses que tenemos. Hemos estado rodeados de unas personas que nos han dado unas ideas excelentes y el apoyo ha sido inmejorable. De verdad, estamos muy agradecidos con Rappi y hace poco nos llegó el reconocimiento de estar en el top 100, del top 100 de restaurantes de Rappi en Colombia. Es un logro bastante grande teniendo en cuenta que hay competidores de la talla de McDonald's, de Burger King, de bueno, estas cadenas internacionales que tienen una infraestructura gigante y pues nosotros básicamente somos muy pequeños en comparación a ellos, pero aún así estamos en el top 100. Bueno, básicamente la carta de Tigre Comida China es todos los platos estos tradicionales de la comida china, como lo son el arroz especial, el arroz de pollo, el arroz de cerdo, lomito con brócoli, pollo agridulce, lumpias especiales. Básicamente es toda la comida china de pues familiar, todo esto que sirve para las reuniones familiares, rinde mucho, entonces básicamente es eso. Bueno, Bogotá es una plaza muy compleja, la verdad, hay muchos competidores, es muy grande el mercado, pero de la mano de Rappi yo sé que nos va a ir muy bien. Ellos son la entrada hacia ese mercado tan importante que es Bogotá, y ellos fueron los que nos invitaron a nosotros a pues, abrir nuestro negocio en Bogotá, ya que hay muy poca oferta de comida china allá. Bueno, el tema del Junior de Barranquilla ha sido algo que nos ha impulsado increíblemente, la verdad. Hemos crecido un 30% desde que tenemos la alianza con ellos y básicamente pretendemos seguir con ellos hasta el final. Queremos que Tigre Comida China sea 100% barranquillera, sea una imagen que la gente recuerde, que visualice siempre. Entonces estamos muy felices con la alianza que tenemos con Junior, la verdad. Ok, mira, de lunes a jueves tenemos turno partido. Tenemos servicio desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde y volvemos a encender la máquina de nuevo de 6 a 8. Y el fin de semana, que comienza el de viernes, tenemos de corrido todo, de 10 a 7. Ha sido impresionante lo que la gente se apasiona con esta comida, lo que esta comida significa para las familias, para la gente de Barranquilla, significa un momento de unión familiar, significa muchas cosas, la verdad. Pues ahí es donde queremos estar nosotros siempre.